Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Brenda. Hoy les tengo un video sobre productos que me han estado gustando mucho y que he estado usando y sobre otros productos que apenas voy a usar. El video no es de un solo tema específico, es de muchos productos que he estado usando. Entonces espero y les guste. Por favor, si les gusta, no se les olvide darme un like y suscribirse aquí abajo a mi canal. Entonces vamos a empezar. Aquí les voy a mostrar. Tengo esta cajita y aquí tengo los productos que he comprado y los que he usado y los que me han estado gustando. Entonces, voy a empezar primero con los productos que he estado usando para limpiar mi cara y para lavármela todos los días. Yo he estado usando la marca de e.l.f. Es una marca muy barata, es una marca muy buena que a mí personalmente me ha gustado. Yo tiene como unos 4 o 5 meses que empecé a usar esta marca y hasta ahorita me ha encantado. Me ha ayudado mucho con limpiar mi cara. Yo sé que mi cara no es muy muy limpia, pero yo tenía muchas manchitas como del maquillaje. Yo supongo que fue donde yo no usaba los productos adecuados, o si los usaba siempre me terminaban haciendo daño. Entonces encontré esta marca e.l.f. y la empecé a usar. Y pues la verdad me gusta mucho porque me ha estado ayudando mucho con mi cuidado de piel. Entonces, unos productos ya los he usado y ya están vacíos. Ya fue casi la última usada que usé ayer o el día de antier. Pero he reemplazado los por otros productos que compré. Entonces, aquí les voy a mostrar el producto que yo estoy usando para limpiar mi cara, que viene siendo esta de la marca e.l.f. Como pueden ver, ya está vacío. Ya ayer le di el último uso. Ya lo voy a tirar, pero se me ocurrió que podía usarla para el video. Entonces, esta es, si la pueden ver aquí, es de la marca e.l.f. Disculpen mis uñas porque no me las he hecho, pero esta es de la marca e.l.f. Y este es un cleanser. Entonces, yo uso lo que viene siendo el cleanser para limpiar mi cara y remover todo el maquillaje al final del día cuando ya me voy a dormir, o en la mañana cuando me levanto y me lavo la cara. Primero que nada, aquí atrás tiene las instrucciones para usar los productos. Y como les digo yo, el cleanser es el que yo vengo usando para quitar el maquillaje de mi piel. Luego uso el exfoliating scrub, así se dice, perdón. El de para exfoliar mi piel, que viene siendo este que está aquí. Y este es el que yo vengo usando después del cleanser. Este lo uso y lo uso con un cepillito que viene siendo. El que yo tengo es este. No tiene que ser bueno, yo personalmente yo lo compro en Marshalls o en TJ Maxx. Este ya es el tercero que he comprado. Y a mí me gusta mucho por los cepillitos. Ayudan mucho a limpiar la piel. Cuando me pongo el exfoliante, uso el cepillito para remover el maquillaje. Y créanme, muchachas, pensamos que cuando nos lavamos la cara, nada más con cualquier jabón o así se cae el maquillaje. No se cae, se queda en los poros y a la larga del tiempo pues se va maltratando la piel. Yo aprendí que con el cepillito sacas todo lo que está abajo de tus poros. Yo, por ejemplo, yo lo uso y pues en forma circular lo voy usando en mi cara, lo prendo y lo voy usando. Tiene dos niveles, tiene la alta y la baja. Yo por lo normal uso la alta 1 o 2 veces a la semana. Y lo uso la baja ya de diario porque como yo sí me maquillo casi diario, nada más aunque sea sencillamente, entonces yo lo uso a diario. Yo me gusta mucho porque las cabecitas cuando ya las usaste mucho y que están muy acabadas, les puedes comprar nuevas cabecitas nada más y se la pones. Entonces es muy muy bueno y a mí me costó como, quiero decir que como $13 a lo mucho me ha costado y a mí me encanta. Entonces este es el que uso con el exfoliante que viene siendo este, como les dije. Y luego después del exfoliante yo uso el toner que viene siendo este que está aquí. Como pueden ver, y es una botellita nueva y lo compré. Me gusta mucho porque ya cuando acabaste de exfoliar tu piel, agarras un algodoncito, le echas, como pueden ver aquí tiene le echas al algodoncito
te lo pasas por tu cara y acaba de remover lo que no hayas podido remover con el cepillito. Ya luego, después de este, que les voy a enseñar aquí, uso lo que viene siendo el moisturizer, que viene siendo la cremita que yo me pongo ya las últimas cuando ya acabé de usarlo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Luego vengo usando esta, que es para hidratar tu piel después de todo el proceso que acabas de hacer, porque cuando usas el cepillito, pues sí, estás irritando tu piel. Entonces tienes que usar algo para volver a ponerle hidratarla y para que tu piel quede suavecita. Entonces este es el último que uso y yo me lo pongo y me lo uso en forma circular en mi cara y al día siguiente me amanece mi piel muy suavecita. Entonces a mí esta marca, como les digo, me ha estado encantando, me ha estado gustando. Los productos no suben de $12, son de $12 para abajo. Ahora, si puedes encontrar el kit, que lo voy a buscar y aquí se los dejo aquí en la fotito, pero si pueden encontrar el kit, sale mucho mejor ordenarlo todo junto. Yo, como fue la primera vez que los estaba usando, entonces yo los ordené, yo los compré separadamente y en ese entonces el kit no estaba disponible, ya se había terminado en la tienda, entonces lo tenía que ordenar en internet y yo no me quise esperar, entonces yo sí las compré individual, pero sí vale la pena intentarlo y comprarlo. Ahora, como les estaba diciendo, ya compré nuevos productos de e.l.f. porque ya se me había terminado el cleanser. Entonces, apenas compré este de esta cajita que viene estando aquí. Apenas compré este. Y este es el que voy a estar reemplazando por el que se me terminó, que viene siendo este, la botellita. Entonces, aquí está. Así se ve. Y huele también muy rico. Huele muy rico. Yo todavía no lo uso. Está cerrado todavía. No lo uso. Pero a mí me encanta el empaque. Si pueden ver, se ve muy bonito el empaque. Es como de vidrio. A mí me encanta. Se mira muy lujoso. Muy lujoso. Entonces, yo voy a estar usando este producto. Como les digo, huele bonito. Y se siente. Es como la fórmula como de gel. Se siente muy suavecita. Entonces, este es el que yo voy a estar usando en reemplazando a aquel. Todavía no lo empiezo a usar. Hoy lo voy a empezar a usar porque, como les dije, el otro día se me terminó ayer. Entonces, este lo voy a empezar a usar hoy. Y ese es el que voy a reemplazar por ese. Aquí les voy a traer el otro que también compré. Perdón, muchachos. Que viene siendo este. Que está aquí. Para hidratar. Hydrating Water Essence. Este también lo voy a estar usando. Entonces, este tampoco no lo he usado antes. Apenas lo compré. Y este huele bien rico. Bien rico que huele. Tiene como un olor como. No es tan fuerte, pero es un olor bien suavecito, bien bonito. A mí me gustan todas las cosas con olores. Cuando se trata de belleza, sí soy un poquito específica en los olores. Pero a mí me gusta que huela. Mientras huela bonito, a mí me gusta. Entonces, este es el que les acabo de mostrar. Y el que voy a estar también usando. Y luego les dejo saber cómo me gustó. O cómo. Si me gustó o no me gustó, cómo me fue. Entonces, este viene en esta cajita. Así. Y está al tamaño del otro. Entonces, voy a ver. Voy a ver cómo me gustan. Esos son los productos de e.l.f. que tengo hoy, que yo he estado usando y que me ha funcionado mucho. Me los pongo acá. Y ahora les voy a enseñar cosas que he estado comprando. Mi mamá me regaló esta taza. A mí se me hizo muy bonita para el café en las mañanas. A mí me encanta el café en las mañanas. Y me regaló esta taza y tiene aquí lo doradito y tiene la B de Brenda. A mí me encantó. Ahorita para que viene primavera, son los colores perfectos y pues está bonita. A mí me gusta mucho. No sé si la voy a usar para el café, creo. Pero cuando fui a México traje tazas y que todavía ahí tengo nuevas. Y entonces a la vez quería usarla como para mis brochas o para poner un adorno, adornar pues al lado de mi buró, de mi cama, pero no estoy segura, pero yo creo que la voy a terminar usando para el café. No sé, yo luego les aviso cómo la usé, pero es esta taza, como les digo,
Está muy bonita, tiene florecitas y luego la orillita la tiene dorada, que a mí me gusta mucho así en los detalles. Luego les voy a traer, apenas compré este esencial para las velas. Tenía otro que era de este lavender y ya se me terminó y vine comprando este. Este huele bien rico. Siento que va a dejar mi cuarto y mi sala muy, muy rica, oliendo muy rico, huele bien rico. Este lo compré apenas el sábado y todavía no lo he puesto porque tenía quemando otro diferente, como les digo, y este ya casi termina, entonces cuando se termine lo voy a poner este nuevo en la veladora, en mi cuarto y en la sala, porque tengo aquí en mi casa, a mí me gusta que huela muy rico, entonces tengo veladoras y tengo de los que van en la luz para que huela muy bonita la casa, entonces tengo de los dos. Entonces voy a poner este para ver cómo me gustó. También acabo de comprar este press powder. Yo lo compré para usarlo como contorno. Me siento que es muy bonito color para el contorno. No está tan exagerado, pero se ve bonito. No sé si puedan ver. A ver. Aquí les voy a mostrar. Como les digo, no se ve tanto, pero siento que para días que haces tu maquillaje, nada más para darte poquita iluminación en el contorno, está muy bonito el color. Yo lo compré en el color Nutmeg. Aquí les voy a dejar, miren, aquí atrás. Está aquí el color que es y es de la marca LA Colors. Esta marca es súper barata y es muy buena también. Tiene muy buenos productos. Entonces yo compré este. Todavía no lo uso. Cuando lo use les dejo saber si me gustó. También estoy pensando en no adornar nuevamente, sino que simplemente poner fotos. A mí me gusta mucho adornar mi casa con fotos. Siento que cuando vas a una casa y miras fotos, te llama mucho la atención y quieres estar viendo, o simplemente para mis niños y para mí, porque a veces ellos están mirando las fotos que pongo y les gusta mucho estar viendo, les recuerda pues a ellos o donde fuimos o las ocasiones donde estuvimos. Entonces, acabo de comprar nuevos portarretratos para poner fotos alrededor de mi casa y este es uno de ellos que compré. Este tiene como enfrente tiene un de este de gis donde puedes escribir. Entonces yo pensé que era muy buena idea. A mí me gusta mucho siempre tener frases positivas o yo misma darme un día positivo, decir hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Siento que a mí me ayuda mucho a salir mi día y me ayuda mucho a enfocarme en las cosas que quiero hacer y simplemente agradecer que estamos bien y que queremos hacer esto y podemos hacerlo, ¿por qué no? Entonces yo compré este que me va a encantar para los mensajes del día al día y es de gis. Aquí enfrente se abre así, tiene aberturita, se abre y del otro lado tiene como tipo cartón donde puedes poner fotos y ponerles con una pincita o con una, bueno, yo les digo tachuelas, pero es como con una de esta, un pen, se dice, para poner las fotos. Entonces a mí me gustó mucho. Este yo lo compré en Marshalls y me costó $7.99. No creo que alcancen a ver, pero aquí está. Me costó $7.99. A mí me gustó mucho. Ahí tienen muy bonitos portarretratos. A mí no me gusta tener todos los portarretratos iguales. Me gusta que cambien diferente. Mientras se vean bien, yo pienso que está bien. Entonces este fue el que compré. Es un portarretratos. Ahora también compré una plancha para planchar mi pelo. Tengo una, pero ya no me está sirviendo mucho. Y ya estaba buscando una, entonces compré. Esperemos que me guste. Vamos a ver si me gusta o si me convence. Pero compré esta de Hot Tools. Yo uso para enchinar mi pelo, uso puras. Tengo muchas enchinadoras de diferentes tamaños y de diferentes. De este hechura y todas son de Hot Tools. Esta marca a mí me encanta porque esta marca calienta muy rápido y también me protege mucho mi cabello. No siento que se me maltrate tanto con otras. Ya tengo como un año con las pinzas
Y les puedo decir que las pinzas están como si nada, no se han quemado ni de la en el interior de la enchinadora ni nada, me han servido muy bien, a mí me han gustado. Entonces ahora voy a estar usando esta plancha y les aviso cómo me gustó. Es de una pulgada de ancha. Hay diferentes pulgadas. Esta es una pulgada de ancha y lo que calienta es hasta 430. Para el pelo frágil es 280, para el normal 330, para el pelo rizado 380 y para el pelo grueso 430 grados. Para ponerle, tiene diferentes grados para poder cambiarle. Y esta yo la acabo de comprar. Vamos a ver si me gusta y qué tal me va con ella. Aquí está una mejor vista de cómo se ve. Y yo les voy a avisar también si me gustó o no me gustó. Y si tienen algunas preguntas sobre los productos que les estoy enseñando, me pueden dejar un comentario y yo con gusto se los contesto. Ahora, estas son cosas que ya tenía, pero que a mí me encantan. A mí me encantan las cremas de olor. Tengo muchas personas alrededor mío que no les gusta el olor de crema. No. Dicen que las enjaqueca el olor, pero a mí me encantan. Yo cuando aquí donde yo vivo tienen una tienda que se llama Bath and Body, es de puras veladoras, cremas y ¿cómo se llama? Shampoo para el cuerpo o jabón para el cuerpo, que son de olores. Es de puro olor esa tienda, tienen esenciales, muchas cosas. Entonces yo cada año ponen una venta de veladoras, de cremas, etcétera. Y yo cada año compro alrededor de $100 de productos porque a mí me encantan. A mí me gusta mucho la crema. Yo me acabo una crema cada mes, a veces menos del mes, pero traigo una aquí, una en mi carro, una en mi trabajo. Yo las uso mucho y no siempre uso de la misma, siempre uso diferentes. Entonces, esta es una de mis favoritas, se llama Into the Night. Y como les digo, esta es de Bath and Body Works y me encanta mucho. Esta tiene esencia de coco, aceite de coco y vitamina E aquí atrás. Entonces, son muy buenas para el cuerpo y para hidratar la piel. A mí me gusta esta. Esta es mi favorita. Este ya casi me lo voy a acabar. Ya tiene bien poquita. Aquí se alcanzan a ver, ya tiene bien poquita. Ya está como por aquí, nada más porque ahorita como la moví, se movió, pero ya tiene como por aquí. Esta me gusta mucho, esta es mi favorita ahorita. También tengo esta otra, Thousand Wishes. Esta ya tiene tiempo, ya tengo tiempo usándola. De esta tengo como tres todavía nuevas que no he usado y esta es una de ellas. Y esta también igual, como les digo, tiene muchos beneficios. Si se está enfocando aquí, sí. Tiene muchos beneficios, a mí me encanta porque deja la piel muy bien, muy hidratada. Y todo el día, yo cuando las uso, a veces yo las huelo en cuanto me las pongo, las puedo oler. Y luego ya de ratito yo siento que ya no tengo el olor. Y me vuelvo a echar y me dice mi esposo, ¿por qué te vuelves a poner? Dice, si todavía sigues oliendo. Y le digo, yo es que yo ya no huelo, ya no siento que ya estoy oliendo la crema. Me dice, todo el día huele esa crema. Entonces, yo pienso que es como te acostumbres al olor de la crema, entonces ya no la empiezas a oler y pues es cuando cambio a la otra y luego ya me enfado de la otra y regreso a la otra. Es algo que yo tengo, pero igual a lo mejor ustedes no piensan lo mismo, no sé, déjenme saber si les pasa lo mismo, pero esas cremas tienen muy bonito olor, todo el día perdura, a mí me encantan, entonces esta sí es. Les muestro otra que se llama Cherry Blossom. Incluso el de. Ah, no, ese no es. Tengo la crema de Sweet Pea, que es como el de también. Pero esa la tengo en el carro, creo. Entonces es como esta. También me gusta. Esta es la otra, la Cherry Blossom. Esa también huele bien rico. A mí también me gusta mucho. Esta es una de las otras que tengo. Esta no tiene de coco ni nada de esto, pero aquí atrás tiene lo que contiene. Si te gustan, a mí, allí. Tienen pruebas, te la puedes probar y si te gusta, si no te gusta, pues no la agarras. Pero esta a mí también me encanta, ya también la llevo a la mitad, como por aquí está, no se alcanza a ver, pero está como por aquí. Me gusta mucho esta. Y también esta, este es de higo y a mí me encanta este olor. Este olor es un olor bien suavecito, pero
como a la vez bien azucarado. Es un olor muy bonito. A mí me encanta esta crema es de higo. Y esta también, como pueden ver, ya. Y apenas las compré el año pasado, fue como en septiembre, octubre, como en octubre o noviembre las agarré. Y miren, como les digo, yo me levanto, me echo crema, me ando haciendo cualquier cosa en la casa, lavo los trastes, ya me enjuagué las manos, me echo crema y vuelvo a hacer otra cosa, me vuelvo a lavar mis manos y me vuelvo a echar crema. Todo el día uso crema, todo el día constantemente. Cuando me acuesto, yo me lleno de crema. Yo me embarro crema en mis piernas, en mis pies, en mis manos. A mí me encanta oler y todavía aparte de eso me aperfumo. A mí me gusta mucho. Aquí está también el setting, el spray, que diga, perdón, el mist. Este también es como tipo perfume. Yo agarro a todas horas, me echo. Tengo también de esta botellita, tengo dos y tengo dos botellitas de este y otras tres botellitas de otro diferente. Pero este también me gusta mucho. Este apenas me acabé uno de otro que estaba usando y este ahorita yo lo llevo hasta aquí. Pero muchachas, huele bien bonito y todo el día perdura. Piensas que no, pero todo el día hueles al perfume. A mí me encantan. Y no están, cuando yo los agarré, su precio es de 14,50 centavos. Cuando yo los agarré a $3,25 centavos. Entonces es una oferta que no puedes dejar pasar. Es una oferta muy buena. Las cremas también cuestan 12,50 centavos. Yo también las agarré a 3,25. Y luego después de que pasan los días que tienen las ofertas, como a los 2 o 3 días las ponen a $2 o a veces a 1,75. Pero pues yo casi siempre voy el primer día porque a mí me gusta surtirme de diferentes. Y ya casi el segundo o tercer día que hacen la oferta ya nada más tienen de una o de dos cremas. Pero a mí me gusta ir entonces el primer día. Entonces eso fue todo con las cremas. Y ahorita vamos a seguir con el... Esta crema la estoy usando para mi cabello. Aquí está llena de crema, pero la estoy usando para mi cabello. Se llama Bedhead y es el After Party. Yo esta la compré en TJ Maxx, me costó $9.99. A mí me gusta esta crema. Yo me lavo mi cabello cada segundo día. Un día sí, un día no. Entonces, cuando, por ejemplo, ayer me lo lavé y hoy no me lo voy a lavar hasta el día de mañana. Entonces, hoy me echo de esta crema. Y si el pelo, si está frizzy o si está como tiene frizz en el cabello, con esa crema es como si no trujeras frizz, te la echas, te pones poquita en tu mano y te la echas y queda súper bien el pelo. A mí me encanta esta de esta. Esta ya la he estado comprando varias veces, es como la cuarta vez que la compro. Me encanta y dura mucho, dura casi el año. Yo, de verdad, pues yo casi diario intento estilarme mi cabello. No diario, como les digo, un día sí me lo lavo y un día no. Entonces no diario me lo tengo que estar haciendo, poniéndole cosas calientes. A veces me la hago una u otra cosa. Hay veces que hasta puedo durar 3 días. O sea, pues un día sí, un día no. Y el día siguiente otra vez no lavármelo. Pero uso el shampoo que viene siendo para el pelo seco, que es para dry shampoo. Se llama y a mí me encanta, a mí me gusta. Yo me gusta cuidar, usar todas estas tipos de cosas. Y como les digo, a mí me encanta so búsquenlo y úsenlo y verán que les va a encantar. También tengo estas toallitas de L'Oreal. Estas toallitas aquí, estas ya las usé, ya están usadas, ya no me quedan mucho, pero dije que las iba a compartir porque me gustan mucho. Están bien suavecitas para quitar su maquillaje. Yo también lo que uso para quitar mi maquillaje es toallitas de bebé. Y con aceite, aceite de bebé, que viene siendo el baby oil y baby wipes. Pero compré estas porque aquí en una tienda que yo estoy venden las cosas muy baratas. Y entonces estas me costaron $2. Normalmente en la tienda cuestan como 4 o $5. Entonces dije, las voy a calar, usar. Y estas las compré y a mí me encantaron. Están bien suavecitas y huelen bonito. Dejan tu piel como al mismo tiempo que te la limpia, te la deja como hidratada. Y entonces hay otras que yo había usado antes y la dejan reseca la piel de tanto alcohol que traen. Entonces, esta no las deja así, esta las deja muy bonita y elimina el maquillaje muy bien. Y aparte quita la mascarilla de las pestañas, la quita también muy bien. Entonces, a mí me ha estado encantando esta y se llama L'Oreal.
que si las quieren usar, intentar usarlas. Y creo que es todo por el video de hoy, muchachas. Simplemente son unas cosas que a mí me gustan y que quería compartir con ustedes, dejarles saber mi opinión sobre ellas. Y como les digo, esto fue todo, muchachas. Espero y les haya gustado los productos que les acabo de enseñar. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier producto, me lo pueden dejar saber abajo y yo con gusto se los contesto. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Los invito a que se suscriban si todavía no se suscriben y a que me den un like. Cualquier pregunta que tengan, como les acabo de decir, déjenmela abajo en el comentario y yo les contesto. Y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Adiós.